No, ninguno merecíamos perder. Es más, tuvimos más situaciones que el rival. Pero el fútbol no es de merecimiento, sino de hecho. Y hoy estamos en un momento donde la situación nos preocupa, pero tampoco tenemos que volvernos locos. ¿Qué le falta a este Cruz Azul? Gol. Gol. ¿Qué se habla en el grupo sobre esta situación que está pasando? Nada, digamos, hoy, por ejemplo, no. Realmente estamos con las pulsaciones altas, mañana ya seguramente vamos a hablar. Pero son momentos donde tenemos que estar todos unidos, apoyarnos y saber de que esta situación, de la única manera de salir, es trabajando y mejorar lo que tenemos que mejorar. Creo que hoy nos vamos todos preocupados, pero hoy no hicimos un mal partido. Creo que el equipo jugó bien, fue superior al rival. Creó de 7 a 10 situaciones de gol durante todo el partido. Convertir un gol, eso nos preocupa y nos tiene que ocupar a los delanteros. Otra vez nuestro equipo hacia adelante, otra vez con mucho entusiasmo, con mucha determinación. La verdad no hay queja con nuestros jugadores en cuanto a la entrega, en cuanto a la lucha. Y eso mismo nos está llevando otra vez a la ansiedad y a la precipitación y a fallar los goles. Sí, es verdad. O sea, caemos en desesperación, en ansiedad, en precipitación. Nos ha pasado desde el juego de Pachuca con Veracruz y ahora otra vez nos damos molestos porque no ganamos en casa, porque nuestra gente no se va contenta, y tenemos que seguir insistiendo en eso, en tener más tranquilidad en el último tercio del campo, ¿no? Ya sea el pase de gol o en la definición, ¿no? Hoy empatamos con el Cruz Azul y eso es parte también, yo creo, que de nuestro equipo, y jugar a este nivel pues nos da esa parte, ¿verdad? De igualarnos, de jugar un mano a mano, por decirlo, en algún momento o por mucho, por largo periodo del partido. Y creo que estamos llegando a un nivel importante, ¿verdad? Ya no es casualidad venir y ganarle al América, empatar con el Sur. Ahora pretemporada vinimos, también jugamos con Monterrey, por ahí pudimos ganar. Es decir, ya como digo a los muchachos, ya estamos acercándonos a un nivel muy bueno, y si estamos a ese nivel, pues podemos pensar en grandes cosas, como es buscar el próximo torneo, la clasificación a este primer paso, y luego mirar, sin faltarle respeto a Chorrillo.